La Corporación de Altos Estudios Equinos de Colombia presenta. Mundo Ganadero y Equino. Bienvenidos a Mundo Ganadero y Equino, programa de la Corporación de Altos Estudios Equinos de Colombia, CAEquinos, institución dedicada a la formación del recurso humano para el sector pecuario. Para la emisión de hoy, hemos preparado el tema referente al control de calidad de la carne de cerdo. Para esto, tenemos como invitado Juan David Roldán, quien hace parte del Departamento de Asistencia Técnica de Colanta, y al docente del Diplomado de CAEquinos sobre Administración de Granjas Porcícolas, Alberto Botero. Veamos ahora la nota editorial de nuestro rector, Luis Horacio Vélez, con un comentario acerca de la porcicultura y la importancia que este tiene en los programas de CAEquinos. La editorial del mundo ganadero y equino. Bienvenidos una vez más al mundo ganadero y equino. El tema que traemos en el día de hoy es el tema de la porcicultura. Este programa viene interactuando con Colanta, en el Departamento de Asistencia Técnica de Colanta, con el que ya para esta oportunidad es el tercer evento que hemos recorrido como parte de un proceso de apoyo y de diversificación de CAEquinos, en donde nosotros entramos en un esquema nuevo en el área porcícola de manera especializada con cursos de extensión básicamente, en donde podemos tener programas virtuales y programas presenciales. Programas virtuales que ya hemos ido adelantando desde los cursos mismos que hemos venido ofreciendo desde días atrás, y diplomados en granjas porcícolas, administración de granjas porcícolas, que es el tema importante y de gran fundamentación. Entonces, en un programa de interacción con Colanta, unidos a esta gran empresa, hemos venido adelantando procesos en el área porcícola. Juan David Roldán, industrial pecuario, quien hace parte de la división de asistencia técnica de Colanta, nos acompaña para hacernos una síntesis acerca de las buenas prácticas porcinas en una granja, para brindarle al consumidor una carne de excelente calidad. Hoy en el mundo ganadero de equino vamos a hablar sobre el control de la calidad de la carne de cerdo desde la granja hasta la mesa o el productor final o el consumidor, ustedes que son los consumidores. ¿En qué consiste el control calidad? Estamos ubicados en una granja en el municipio de Marinilla, donde el asociado aporta las instalaciones y Colanta aporta la asistencia técnica y la alimentación, donde hacemos un control de calidad desde el punto de vista sanitario, alimenticio y calidad de los productos, inocuidad de los productos de la carne de cerdo. Y vamos a ver cómo se diferencia en cada etapa de acuerdo a la parte fisiológica, de acuerdo a la edad del animal, comprendiendo el sistema ISO-WIN, que quiere decir sistemas de etapas diferentes, de localización diferentes, de acuerdo a la edad del animal. Nos encontramos en la etapa de cuarentena y aclimatación de las hembras de reemplazo. Lo que hacemos en esta fase es que recibimos las hembras de una empresa genética y las recibimos en un lugar totalmente independiente de la granja por un periodo de 30 días. Una vez llegan las hembras, se procede a un proceso de identificación. Esta es como la cédula de la hembra. ¿Qué contiene la cédula o el registro de la hembra de reemplazo? Lo que tenemos es que se identifica o se programa en qué fecha se deben vacunar las hembras, contra qué vacunas. En el registro de vacunación o el registro correspondiente a las hembras de reemplazo, tenemos especificado cuándo la hembra presenta celos, cuándo es la fecha mínima de montas. Las condiciones son mínimo 210 días, de 135 kilos en adelante, y que haya cumplido con todo el plan sanitario de vacunación. Bueno, nos encontramos en el área de gestación y servicios y laboratorio de inseminación artificial. Lo que hacemos acá es que la hembra de reemplazo ya está lista para el servicio, la traemos a este galpón. Lo que hacemos es que la inseminamos, ella tiene tres servicios. La hembra de reemplazo la inseminamos a las 0, 12 y 24 horas de haber presentado los signos del celo.
una vez inseminada, hacemos una calificación de acuerdo a la condición corporal, de acuerdo a nuestro plan de alimentación. Las hembras con gancho arriba se identifican como cerdas flacas, ellas comen 3 kilos, las cerdas que no tienen ningún gancho comen 2 kilogramos y las cerdas que están gordas comen 1.5 kilogramos. Y también en esta sección encontramos unos banderines. Los banderines lo que hacen es que identificamos la hembra de acuerdo a la edad de la gestación. El banderín rojo, que lo vemos en la parte inferior, nos identifica el primer ciclo de gestación de los 18 a 23 días. ¿Qué quiere decir eso? Que la hembra está ciclando durante esa etapa para que el operario pueda identificar y estimular a esas hembras, pasar el macho frente a las hembras para identificar las posibles repetidoras o las posibles fallas reproductivas que tengamos en la granja. Nos encontramos en una de las partes más importantes de la granja, por no decir la más importante, que es el laboratorio de inseminación artificial. ¿Qué ventajas tiene el laboratorio de inseminación artificial? Que podemos mirar la calidad del semen, tanto el tipo, el movimiento y el porcentaje de motilidad. Lo que hacemos acá es que una vez eyaculamos el macho, hacemos un control calidad en la calidad espermática. Procesamos el semen garantizando que cada dosis tenga mínimo 3.500 millones de espermatozoides, que es envasado en una botellita que contiene 100 mililitros de dosis. Nos encontramos en la sección de parideras. En esta granja contamos con 4 módulos de parideras. Una de las partes de control de calidad es que las hembras ingresan faltando 5 o 6 días antes de parir, se asiste el parto, luego procedemos a un programa de alimentación diferente al de gestación, con un alimento de cerdas cría o alimento de lactancia. El animal se alimenta a voluntad o a una proporción de 2 kilogramos por hembra y 0.5 kilos o 500 gramos por lechón lactante. A manera de ejemplo, una cerda que tiene 10 lechones se le suministra 2 kilos por hembra, y si tiene lechones, entonces son 500 gramos por animal, o sea, 5 kilos. En total, la hembra se alimenta con 7 kilogramos aproximadamente. El control calidad también lo hacemos con respecto a las instalaciones. Lo que hacemos es que son instalaciones especializadas con el fin de, primero, mitigar el impacto de aplastamiento, que es una de las mayores causas de mortalidad en lactancia. Contamos con una plaqueta térmica para garantizar una temperatura ideal en la sala de maternidad. Esa plaqueta que ustedes observan roja es una plaqueta térmica para garantizar la temperatura entre 30 y 32 grados en la fase de lactancia, con el fin de garantizar una temperatura diferente tanto de la hembra como del lechón. Una de las normas de bioseguridad es que los cerdos, de acuerdo a su etapa o edad fisiológica, deben de tener un lugar específico, lo que llama el sistema ISO-WIN, que lo que hace es que localizar varios sitios de producción. Al fondo vemos donde estábamos inicialmente, que es la cría o sitio 1, donde están las madres, donde explicamos cuando estaban gestantes, cuando estaban reemplazos, cuando estaban paridas y lactantes. Una vez destetamos la madre a los 21 días, pasamos a otra etapa, que es donde estábamos, que es la parte de preseos, donde el lechón pasa a ser destetado, pasa a unas condiciones ideales de manejo. Vamos a ver toda la parte de infraestructura, de sanidad y de alimentación especializada. Nos encontramos en la sección de preseos. Una vez se destete el animal, lo trasladamos al galpón de preseos. Cada módulo, un galpón contiene varios módulos, cada módulo tiene una semana de preseos, hasta completar 6-7 semanas, que sale ya para la etapa de ceba o de engorde. Aquí lo que hacemos con los animales es que, de acuerdo a su edad o a su peso, tiene un alimento establecido. Lo que hace el operario es que controla en qué, cada cuánto debe hacer el cambio de alimento, cada cuánto debe hacer el cambio de suministro de cantidades de alimentación y en qué edad o a qué semana debe suministrar una determinada vacuna. Para esta granja suministramos la vacuna de micoplasma al día 15 de lactancia y al día 30 de vida, ya o a la primera semana de preseo suministramos la vacuna de micoplasma. Y la siguiente semana suministramos la vacuna, las siguientes 2 semanas suministramos la vacuna de peste porcina, que es de vacunación obligatoria. Todo el control de calidad lo hacemos de acuerdo a la cantidad de alimento a suministrar,
el tipo de alimentación de acuerdo a su estado fisiológico y a su peso. Y estas instalaciones que podemos observar son adecuadas para esta fase porque facilitan la mano de obra y facilitan que el lechón siempre esté seco, que no haya contagio por infecciones de otros lotes que hayan pasado. Una vez salen los presos de acá, se lava, se desinfecta, se desarma toda esta instalación con el fin de disminuir el contagio de enfermedades de un animal a otro o de posibles infecciones que hayamos podido tener dentro de la granja. Dentro del control de sanidad facilitan las instalaciones la disminución de proliferación de enfermedades, sobre todo respiratorias, que atañen al cerdo en esta etapa de preseo, en las etapas iniciales. ¿Qué facilidad tenemos con las instalaciones con rejillas y con fosas inundadas? Que hay menos proliferación de nitrógeno y amoníaco, por ende hay menos probabilidad de problemas respiratorios, menos partes por millón de amoníaco, lo cual disminuye la probabilidad de presentar problemas respiratorios. El amoníaco es producido por el estiércol. Cuando supera las 50 partes por millón hay predisposición de problemas respiratorios que atañen y que influyen demasiado en los parámetros productivos de una granja. Con estas instalaciones disminuimos los problemas respiratorios que por ende también influyen en la parte de parámetros productivos de la granja. Es muy importante la infraestructura, que sean con instalaciones modulares con el fin de evitar transmisión de enfermedades de una fase a otra, con el fin de garantizar un manejo especializado de acuerdo a la edad del animal, a las necesidades nutricionales y a las necesidades de temperatura. Durante la primera semana de preseo debemos de garantizar una temperatura entre 26 y 28 grados y disminuir hasta los 22 grados cada semana, una semana por grado. Una vez salen los cerdos de la etapa de preseo, estamos en este momento ubicados en el galpón de ceba, ya para darle un acabado terminal al cerdo, donde reciben una alimentación especializada, aproximadamente 4 etapas de alimentación. El cerdo aquí se recibe entre 28 a 30 kilos que llega de preseos, se le suministran 3 etapas de finalización, perdón, 3 etapas de alimentación, donde en la etapa final es muy importante porque adicionamos una molécula especial que es un beta adrenérgico, que lo que hace es que redistribuye los nutrientes a generar más carne y menos grasa. El consumidor final cada vez demanda un producto con menor contenido de grasa y mucho más carne. Entonces simplemente aquí lo que hacemos es que alimentamos, hacemos un buen aseo, una buena desinfección en la etapa de ceba. El cerdo debe salir con una edad promedio de vida de 22 semanas. Yo soy Juan David Roldán, industrial pecuario y especialista en sanidad animal. Soy asistente técnico del programa de porcicultura de Colanta y también hago parte del mundo ganadero y equino.